Aquí está una de las riquezas naturales. Pues como muchos lo dicen, pueden ser peligrosas. Pues tal vez no. Pero para mí, una de las riquezas naturales, orgánicas, que te pueden dar una cosecha, de buena calidad. Aquí no hay químicos, no hay abonos, no hay insecticidas. Ellas son polinizadoras. De ellas dependen la vida de la tierra, del planeta, de todos nosotros. No es necesario llenarla de químicos para que ellas no vengan a fecundar los granos. Esto es algo maravilloso. La gente solo químicos comen. Este es un maíz o una milpita pequeña, pero ahí vemos las reinas, las que nos darán vida eterna hasta el final, si no las dañamos, si no las matamos, nada, nada de eso. Estar en armonía con la naturaleza significa todo esto. Ellas comen, ellas se sustentan y nosotros obtendremos buenos frutos. Qué feliz se siente cuando la naturaleza hace de su parte y uno conlleva a que se dé ese fenómeno. Muchas agriculturas dependen de las abejas, llámese la especie que sea, pero muchos agricultores terminan matándolas. Y aquí podemos ver que días atrás ellas estuvieron, hicieron el mismo recorrido, polinizaron. Y yo tengo un buen producto, una buena mazorca, o buenas mazorcas. Eso se llama convivir con la naturaleza. Cierto, ya no hay abejas aquí, pero ya hicieron su trabajo. Y para mí, yo les entregué parte de eso, su comida, y ellas me entregan los frutos. Frutos exquisitos. Pueden servir para semilla, para comerlos, de lógico, y para mucho más. Qué bendición es estar en paz y en armonía con lo que haces. Si logras esto en un pequeño terreno, imagínate en este planeta. Todos hiciéramos lo mismo. ¿Pueden ser peligrosas? Perfecto. Pero son agradecidas.
aliméntelas y ellas harán su trabajo. No las mates. En cualquier lado puedes alimentarlas. Y aprende de ellas. Hoy en día, si no es el químico, las plantaciones no producen. Pero los ingenieros, los especialistas, los científicos, todos quieren químicos para que usted elimine la mejor y mejor forma de obtener un producto. Son los insectos. A través de ellos tendremos comida toda la vida. Ahí donde la científica o los científicos no sé qué hacen, matar el planeta, con todo respeto, algunos que lo hacen por bien.